Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada en nutrición Alicia Melchor Tenorio. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por brindar este espacio. El día de hoy vengo a platicarles acerca de un tema que sé que a muchas personas nos interesan. Me refiero a los mitos y las realidades en torno a la dieta vegetariana. Para empezar, es necesario aclarar qué es el vegetarianismo y qué implica ser vegetariano o vegetariana. Este tipo de dieta se basa principalmente en la restricción voluntaria de consumir alimentos de origen animal, como carnes rojas, pescados, aves, mariscos y sus derivados, y se basa principalmente en la alimentación mediante alimentos de origen vegetal, como por ejemplo frutas, verduras, cereales, leguminosas, tubérculos, frutos secos, etc. Además, existen muchísimas razones por las cuales las personas suelen adoptar este tipo de dieta, que van desde razones económicas, creencias religiosas, ideologías éticas, salud, incluso también por moda. Cabe aclarar también que existen variantes de esta dieta, por ejemplo, la que incluye a la leche y sus derivados como la lactovegetariana, la que incluye además de la leche y sus derivados al huevo como la ovo-lactovegetariana y la variedad o variante más popular en los últimos años, la vegana, cuyo consumo no se limita únicamente a los alimentos, sino que también excluyen o descartan el uso de cualquier producto de uso común como ropa, accesorios, productos de belleza o de higiene personal que hayan provenido de forma directa de un animal, que el animal lo haya producido o bien que se hayan realizado pruebas en estos para la obtención del producto. Con esto en mente, ¿los vegetarianos realmente corren el riesgo de padecer con mayor frecuencia algún problema nutricional, como muchas personas piensan? La verdad es que hay muchos estudios que señalan que las personas con dietas vegetarianas presentan un índice de masa corporal menor al de las personas que sí incluyen alimentos de origen animal en su dieta. Por tanto, presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, muestran valores disminuidos de colesterol plasmático total, lo que se traduce en un menor riesgo de muerte por infarto cardíaco. Esto se basa o se debe en gran medida a que los alimentos de origen vegetal aportan menos calorías en comparación a los alimentos de origen animal. También son una excelente fuente de fibra dietética. Asimismo, el aporte de colesterol y de grasas saturadas de los alimentos cárnicos se ve prácticamente sustituida por esteroles y grasas vegetales, que está científicamente comprobado, traen beneficios a la salud cardiovascular. Sin embargo, la otra cara de la moneda nos señala que las personas con dietas vegetarianas corren un mayor riesgo de padecer deficiencias que trae como consecuencias, por ejemplo, anemia ferropénica por deficiencia de hierro, anemia perniciosa por déficit de vitamina B12, así como otras enfermedades, llámese osteoporosis por deficiencia de vitaminas, minerales y proteínas que se encuentran en cantidades óptimas en alimentos de origen animal, perdón, y que favorecen a una adecuada densidad ósea. Por supuesto, con esto no quiero decir que la dieta vegetariana sea mejor que la dieta omnívora o aquellas que sí incluyen alimentos de origen animal o viceversa. Más bien lo que se pretende es que el beneficio que cada estilo de alimentación aporte a nuestro organismo va a depender en gran medida de las necesidades de cada individuo, así como de las estrategias que se empleen para evitar deficiencias en el caso de las dietas vegetarianas de micronutrientes o desequilibrio de macronutrientes en las dietas omnívoras. En sí, cualquier dieta que esté bien balanceada y planificada principalmente por profesionales de la salud alimentaria no debe de causar ninguna afección a nuestro organismo. Al contrario, deben de ser beneficiosas y conseguir un objetivo. Ahora bien, ¿la dieta vegetariana solamente es para las personas que desean perder peso? Desde una perspectiva científica, cualquier persona puede llevar este régimen alimentario, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando esté consciente de la responsabilidad que esto conlleva. Debe estar bien informada y no por revistas de moda, influencers del internet, amigos o la vecina. Debe de estar bien informada esa persona principalmente por profesionales de la salud. Llámense médicos o médicas, psicólogos o psicólogas, nutriólogos o nutriólogas.
que evalúen de forma correcta sus necesidades orgánicas, sus motivos, sus objetivos, que también son importantes. ¿Con qué finalidad? Bueno, de evitar cualquiera de los riesgos antes mencionados. Además, como se platicó en un inicio, existen muchísimas razones por las que las personas suelen adoptar este tipo de dieta que van más allá del simple hecho de perder peso. Ahora, si estás embarazada, debes de consumir alimentos de origen animal o carnes para que el bebé tenga un buen desarrollo. De acuerdo a la Academia Americana de Nutrición, en el 2003 afirmó que las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital. Sin embargo, en el embarazo, al ser una etapa en la que el requerimiento de nutrientes, el cumplir con estos nutrientes, es importante, si se lleva a cabo una mala práctica de este tipo de dietas, puede traer graves consecuencias a la salud, no solamente de la madre, sino también del bebé. Por ejemplo, si hay una deficiencia de hierro, se puede recaer en una anemia ferropénica, lo cual se traduce en un bajo peso al nacer o, en el peor de los casos, muerte perinatal. Sin embargo, no es necesario que la mujer vegetariana que esté embarazada deba de consumir carne o sus derivados, siempre y cuando ésta lleve un correcto control de su embarazo con un equipo multidisciplinario que la guíe y la oriente durante todo su periodo de gestación. Y de ser necesario, sí se recomienda una suplementación de vitamina B12, ya que esta es importante para la regeneración celular, el sistema nervioso, para el crecimiento y desarrollo. En este caso, también se podría incluir para el bebé. Y también porque esta vitamina se encuentra únicamente en alimentos de origen animal y sus derivados. Respecto a la lactancia, ¿la leche materna de la mujer vegetariana realmente es de buena calidad? La leche materna de las mujeres con dietas vegetarianas está comprobado que es nutricionalmente adecuada y similar en composición a la de aquellas mujeres que no lo son, siempre y cuando la madre lleve una adecuada nutrición, un buen aporte de nutrientes, y que, al igual que en el embarazo, esta debe de ser suplementada con vitamina B12, ¿no? Es vital, principalmente si la dieta vegetariana es estricta. Y finalmente, en edades previas a la adultez no se debería de practicar una dieta vegetariana porque eso afectaría el crecimiento y desarrollo. Es común que este tipo de dietas se adopten también por niños y niñas, lo cual causa mucho ruido y preocupación en los familiares, madres y padres de familia, porque pueden pensar que estas prácticas no son buenas para esta etapa de la vida. Y la verdad es que eso va a depender muchísimo de la planificación para cubrir los requerimientos nutricionales, tanto de macro como de micronutrientes y de calorías, que eviten, obviamente, repercusiones en su desarrollo y crecimiento. Ahora, en la etapa de la adolescencia, suele darse o es más común la práctica de este tipo de dietas, ya sea por popularidad, por estereotipo o por moda. Sin embargo, se debe de tener especial cuidado porque en esta etapa, así como también en la niñez, pero es más frecuente en la adolescencia, que el adoptar este tipo de prácticas sea para ocultar algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. En sí, sea cual sea el caso, el verdadero peligro en estas dos etapas de la vida, niñez y adolescencia, recae en que la información que suelen obtener no siempre viene de fuentes confiables, y en lugar de conseguir el objetivo que ellos desean o un beneficio, puede ser perjudicial para el desarrollo físico y cognitivo de estos. Los mitos y las realidades respecto a esta dieta son muchos. Lo importante siempre va a ser, sea cual sea el motivo que tengas para cambiar alguna parte de tu alimentación o de tu estilo de alimentación, es acudir con un profesional de la salud alimentaria, en este caso, que te esclarezca las dudas con información verídica, científica y confiable, que te oriente para iniciar este tipo de dieta o cualquier otro tipo de dieta, sea o no vegetariana, para que se establezcan estrategias que te ayuden a implementarla de forma correcta, evitando repercusiones en tu salud y favoreciendo un adecuado desarrollo y bienestar en general.
Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que esta información sea de gran ayuda para todas aquellas personas que desean informarse acerca de este tema. Gracias por la atención prestada. Adiós.